Y hay nuevos detalles sobre las medidas que la Agencia de Seguridad en el Transporte exigirá a los aeropuertos de otros países y a las aerolíneas que vuelan hacia Estados Unidos. Los pasajeros serán sometidos a una minuciosa revisión que incluirá hasta los celulares. María Eugenia Payán nos cuenta por qué ahora deberán permanecer encendidos estos dispositivos de comunicación. Si usted viaja fuera de Estados Unidos, prepárese a experimentar las nuevas revisiones de seguridad cuando se disponga a regresar a casa. Nuevo personal especializado en la detección de bombas buscará artefactos mucho más avanzados que puedan estar escondidos dentro de los aparatos electrónicos de los pasajeros que intenten viajar al país. Según la inteligencia estadounidense, Siria e Irak están siendo usados por Al Qaeda para entrenar a nuevos terroristas que tengan pasaportes de fácil acceso a Estados Unidos. Una vez entrenados, estos extremistas podrían abordar aviones con explosivos escondidos en dispositivos electrónicos que pondrían en peligro la seguridad de la nave. Para evitarlo, la Agencia de Seguridad en el Transporte ha pedido a los aeropuertos de otros países que en todos los vuelos hacia Estados Unidos hagan que los pasajeros enciendan sus celulares, computadoras portátiles, tabletas, reproductores de películas y otros para verificar que trabajan correctamente y no tienen explosivos instalados. Los dispositivos que no funcionen no serán permitidos dentro de los aviones. El excomisionado de la policía de Nueva York, Ray Kelly, dijo que aunque estos aparatos son pequeños, no se requiere mucho explosivo para causar un daño catastrófico a una aeronave. Existe preocupación en los servicios de inteligencia estadounidenses por los esfuerzos de la red terrorista Al Qaeda de producir una bomba que no pueda ser detectada en los aeropuertos. Las nuevas revisiones podrían alargar el tiempo de espera en el proceso de revisiones de seguridad de los aeropuertos, pero no serán implementadas, Natalia, en vuelos domésticos. Quiere decir que si usted va a viajar dentro de Estados Unidos, esas revisiones no serán necesarias. Regreso contigo. Valga la aclaración. Muchísimas gracias a María Eugenia Payán por tu reporte.